La Universidad Politécnica de Chiapas, en su Semana de Ciencia y Tecnología, que comprende del 15 al 19 de octubre, estará realizando una serie de actividades y exposiciones con sus estudiantes. Claro, prácticamente desde lunes a viernes va a tener ciertas actividades en varias ramas de las ingenierías. Sí, participan las 6 ingenierías y la maestría. Va a haber una exposición desde todo el tema de la transformación de la agroindustria hasta un tema relevante que es las energías alternativas renovables, ¿sí? Es cómo llevar la energía a comunidades de bajo índice de desarrollo humano. Se está trabajando en aerogeneradores, desde cómo ya empezar a sensibilizar a la sociedad de que se debe de consumir todo el tema alternativo para contribuir al tema del dióxido de carbono, ya no generarlo. Son alrededor de 500 jóvenes que forman parte de la exposición, destacando la participación del campus de Suchiapa, donde harán estudio de cáncer y electrocardioramas, mismos que están abiertos al público en general. Prácticamente son alrededor de 500 jóvenes de varias áreas de las ingenierías, están en el campus de Suchiapa y en el campus de Tuxtla Gutiérrez. En Suchiapa estamos llevando una campaña para el tema de la detección del cáncer, ¿sí? Entonces está abierto para todo el público para que se hagan las mastografías y se les pueda entregar un resultado. Por su parte, estudiantes de la carrera de Ingeniería Agroindustrial hicieron una exposición gastronómica con el objetivo de demostrar que la juventud puede tener alternativas y propuestas para una buena alimentación. Bueno, pues les invito a que, si ya saben por ahí que estamos llevando a cabo esto, pues las puertas de la universidad están abiertas, le llamamos a puertas abiertas. Van a observar productos como del agro, pero también van a ver otros relacionados a energía y mecatrónica también. Entonces están invitados todos. Noticias TVS Chiapas.com